Y sí, lo digo y lo comparto, y lo comparto con Nati. Estamos liderando la audiencia con esto. O sea, y esto te demuestra la necesidad de información de la gente, porque la gente no entiende nada, no le explican. Bueno, nosotros sí, y por eso están mirando Crónica por montones y me da los mensajes. Sí, hola, buenas tardes, una consulta. Mis hijas cobran una pensión derivada. ¿Pueden sacar el préstamo? La pensión es derivada del papá que murió. A ver. Mirá, otra pensión derivada. Atención a esto también. Las personas que tienen una discapacidad pueden cobrar la pensión de su mamá y de su papá. Pueden tener dos beneficios mensuales, lo que lleva a 140 mil pesos. Este préstamo también es para ellos, 400 mil pesos. Gracias, Chacalito. Mensuales. Crack. Bien, doctora, sí, vamos de alguna manera repasando lo que esta medida que es, gracias, importante. Sí. Entiendo que a partir de ahora, teniendo en cuenta que estamos en campaña, yo creo que, y más siendo Sergio, sí, Massa el candidato, sí, y teniendo un vínculo estrecho con la CES, yo creo que va a haber noticias de este tipo. Vamos con lo de hoy, el anuncio hace un ratito, y después ya evacuamos todas las dudas. Exactamente, lo que finalmente terminaron anunciando son 400 mil pesos de préstamo. ¿Para quiénes? Todos los jubilados pensionados de ANSES, 400 mil pesos de préstamo. A devolver en 48 cuotas, algo de 7.500 pesos por mes, sin más interés, a lo que se les cuente. Una tasa baja, Diego. Hubiera sido hermoso, tasa cero, pero 29% de tasa. Bueno, nada. Es poco, ¿verdad? Es una tasa baja. Tampoco es una bomba. Dame preguntas, señor, que la gente está con muchas dudas. Explota el teléfono de sí, WhatsApp. Dale. ¿Y cómo puedo hacer para tramitar mi invalidez? Soy extranjero, se pregunta este televidente. A ver, dale. Bien, extranjeros. Muy importante la fecha de ingreso al país. Te van a pasar dos cosas. Migración, es complicado el trámite. Una vez que logres tener la fecha real de ingreso al país, vas a poder tramitar una pensión no contributiva si por lo menos es 2 años que estás en el país, una PUAM si tenés 65 años con 20 años en nuestro país. Ahora, las 400 lucas te las van devolviendo, las vas pagando con la jubilación. Exacto. O sea, te descuentan 7.500 pesos de la jubilación. Sí, exacto. Bien. Diego. Todos los meses te van a descontar del haber jubilatorio. Es como cuando sos un trabajador en relación de dependencia, tenés tu recibo de sueldo, sacás un préstamo. O sea, pido 400, directo. ¿Cuántos devuelvo? Uy, 429%. Adidas, volvé, 29% anual. Hacer esa cuenta, Fede. Pido 400, 29% anual. ¿Y por qué es el 29% de tasa? O sea, anual, no, hace 7.500 por 48. ¿Sería la cuenta? Son 48. Sí, pero ¿y el interés? Porque yo lo hice crudo. Yo puse que va a devolver 400 mil pesos con 7.500, pero no le sumé el interés. Bueno, pero estaría bueno hay que sumarle, o sea, tenés razón, Diego. Los 7.500 pesos que digo yo es para devolver los 400 mil pesos, pero no, va no, a tener un pequeño interés. 60. No es tanto. A ver, pero si yo pido 400, sí, ¿devuelvo 7, cuotas fijas de 7.500? Eso lo digo yo, pero porque calculé, bueno, esa es la duda que yo tengo. Pesos. Esa es la duda que yo tengo. Hay que llamar a mi hermano, que él sabe, llámalo, porque la otra vez me dijo. Llámalo, dame preguntas, dale, Fede, dale. No contributiva y no me dejan sacar el crédito, nunca me quieren atender. Soy Amaya Angélica. Se anunció hoy, así que podés ir quizás mañana. Vamos a estar anunciando qué día se va a estar habilitando los turnos. Recordemos que esto es con turnos, sacás un turnito, ahora se van a habilitar los sábados. Este programa se lo dedico a mi amiga personal, Lina. Lina, está pasando un beso, la Lina. Quiero mucho. Bueno. Bien, dame más mensajes, dale. Hola, me llamo Agustina. Yo pedí un crédito 70 mil pesos. ¿Puedo hacer otra vez el crédito? ¿Puedo pedir, intuyo? Claro, exactamente. Estimamos que sí. Recordemos que los préstamos hasta ahora eran de 240 mil pesos. Cuando vos lo ibas devolviendo, podías volver a sacar. Por lo cual, si tenés un préstamo ya sacado, seguramente te van a dar la diferencia hasta los 400 mil pesos. Ahora, ¿cómo activo el crédito? ¿Cómo lo pido? Esto turno. Es importante, atención, esto es importante. Exactamente. Ingresás a la página Turnos Créditos. Vas a sacar un turnito para el crédito, te va a dar. Seguramente para esta semana también se van a habilitar los días sábados para ir a tramitarlo. Sí. Una vez que llegás al lugar y te habilitan el préstamo, ahora, a los si cinco tasa, días se te acredita. Si la tasa es 30 anual, es 120 en 4 años. Devuelvo 800. Nunca entendí eso. Porque claro, si la tasa es 30, no, porque también es complicado. Es complicado. Vos decís que es el 29% es 116 mil. Pero si es el 19... De 400 mil. Perdóname. Pero si es sí, el, pero debe ser anual la pero tasa. Pero si es anual... Si es anual, a mí no me pregunten estas cuentas porque yo no lo... Bueno, espera, lo voy a saber a mi hermano porque el otro día... Lo llamamos en vivo. Pasarle...
pasarle el teléfono a la producción. Pasarle el teléfono a la producción y lo llamamos a tu hermano, lo sacamos. Dame más preguntas, dale. Sí, señor. Hola, mi consulta es cómo hago para solicitar el beneficio Plan Mi Pieza. Soy titular de asignación por hijo. Bien. Tenés que inscribirte directamente. Recordá que tenés que tener la vivienda en un barrio vulnerable, ser mujer menor de 65, mayor de 18 años. Ahí podés solicitarlo una vez que te lo dan el préstamo o no lo podés volver a sacar en otra oportunidad. Hago una aclaración, sí, que no nos manden audio, que nos manden texto, porque es la mejor manera de poder leerlo. Sí, audio no, audio no pasamos, chicos. Texto claro, sí, todo. Exactamente, el audio no lo puedo tenemos, escuchar. Dame cantidad de mensajes. Está un explotando, millón y medio. ¿No? Está explotando el WhatsApp, la está gente explotando. Está llena de preguntas, de está, consultas, bien, bien, así bien. Que vamos ¿cómo, a tratar cómo, de abarcar ¿cómo? Todas. ¿Cuánto? 2-2. A locura, qué locura, bueno. Qué locura. Pará, pará. No, no, ¿qué no, dura no. más? Bien. ¿Qué dura más? ¿El préstamo o el jubilado? No, pará, pará. Y bueno. Bueno, no, pero Free, no hagas chistes. Ah, pero es un chiste, digo. La verdad es mal gusto. No. Banco, pará, la pará. Expectativa de vida arriba de 90. Claro. Así que saquen el préstamo, no, tranquilo. Yo le voy a decir a mi viejo que saque el préstamo. Sí, 400.000 pesos. A 400.000 pesos. ¿Cómo lo activa? Yo quiero que mi mamá y mi papá lo saquen. Bien. Se ahí van está, ¿viste? A ingresar. Ahora en la página ANSES. Primero principal, te sacás una clave de seguridad social. ¿Cómo haces? DNI en mano, número de CUIT y además número de trámite. Mirá. Se hace perdieron. Ok, porque vos pará. Paso a paso de cómo sacar el crédito. Ingreso a la página ANSES. Porque vos podés comprar con esos dólares, después cuando explote, o sea, también los... No, no, sí, tampoco le enseñes a hacer No, le digo, papá, no me escuches. No. No me escuches, papi, dale. Entrás a la página ANSES. Sí. Tenés que tener... Mi ANSES, o sea, a través de una clave. Okay. ¿Cómo creas esa clave? Número de CUIT, número de trámite. ¿Usted va a hacer DNI. Esto? Y no. ¿Usted casi no. socia al ANSES? ¿Cómo yo, la.? Yo todo jubilaciones casero. Y Mira, todo pensiones. Casero. Gracias por la tablita. Ay, ¿te gustó? Sí, un saludo a mi amigo el carpintero. Muchas gracias, al fin, Diego. Al fin, lo mínimo. Escuchame una cosa. Un poquito de suerte podría para haber una silla, una mesa. No, está bien, con suficiente. Bueno, pará, vamos. Entramos a mi ANSES. Generamos la clave, entramos a mi ANSES. Sí, exactamente. Una vez que la tenemos, en el margen izquierdo dice préstamos. Ingresás ahí, sacar turno. Sacás turno para el lance. Podés ir a préstamos o podés ir a turno. Sacás turno para préstamo. Hasta ahora estaba habilitado el de 240 mil pesos. Ahora va a figurar el de 400 mil. Hoy, mañana o pasado, cuando la página sí, ya lo tenga habilitado. El tema que muchos jubilados ya tienen. No importa. No importa, vos podés pedir, es otro más. Es otro si más. Si yo tengo otorgado el de 240, ¿puedo pedir el de 400? Para mí que es 160, como que te van a dar la diferencia. Bueno, por ahí, por no todo. Igual una vez sacar que... préstamo para pagar deuda es complicado. Es complicado, pero... Y mirá, en el mejor de los casos, yo estoy pensando en mis viejos. Mis viejos no tienen deuda, generalmente cuando tienen algún quilombo llaman a uno de sus hijos, por suerte. Claro. Ahora, para un viaje... Para un viaje ahora que se ve sí, la hora. Para un viaje sí. Invierno, para... gas, estufa, claro. Aire acondicionado, frío, calor. Claro, para comprar algún electrodoméstico. Porque no es como antes que vos se te rompía la tele y con 10 lucas lo solucionabas. Hoy una tele está a 100 lucas. Okay. Entonces cualquier electrodoméstico que cambies. Teléfonos, chicos, recordemos que los jubilados sí. Hoy todos los trámites son a través del teléfono. Entonces necesitan un teléfono que esté acorde, que puedan bien. Bajar la app y que puedan entrar. ¿Le pasaste el teléfono a tu hermano? No, eso lo dije. Dame más preguntas. Bien, seguimos dale. Con preguntas al 11-3906-1511. Por aquí nos dicen, cobro pensión, soy madre de 7 hijos, tengo 3 préstamos. ¿Puedo sacar este préstamo? Sí, pensiones no contributivas, ¿sabes de cuánto es? 150 mil pesos, no es el de 400, es menor. Recordemos que ellos tenían habilitado un préstamo de 85 mil pesos, se fue el doble. 150 mil pesos para eso lo puedes sacar por cada beneficio de tus hijos. Recordemos que tenés 3 hijos con pensión no contributiva, tenés 3 hijos con discapacidad, por lo cual necesitas un montón, todo tipo de ayuda del gobierno. Bien, a ver, ¿esto ya está disponible? Mirá, si entras en la página, figura en cartel violeta que dice nuevo préstamo de 400 mil pesos. Ahora vamos a chequear si podemos ya solicitarlo. Tenés que esperar que se active la página 1 o 2 días. Sí, se anunció también que los sábados va a estar abierto para que puedas hacer este trámite. Ahora, ¿y el préstamo lo puedo utilizar para comprar dólares, para lo que sea? Sí, no te va a dejar dólares oficial. ¿Por qué? Porque todo beneficio del Estado no, pero te pongo traba. El ejemplo porque es para cualquier cosa. Digo. Es para todo, para todo. O sea, no es que... No hacen un seguimiento del dinero. No te van a preguntar para qué lo querés. Solamente o sea, ¿viste vas que a veces vos, sacar. Cuando vas a pedir un préstamo al banco, te dicen para qué lo quieres, para un local, para un viaje, exacto. Para un emprendimiento, para invertir en nada. No, free, son, libre. Son 800 dólares blue. Sí. No es una fortuna no tampoco. Es un montón. A mí... Pero dos bien. Jubilados, 800 mil pesos. Dame preguntas, dale. Sí, por supuesto. Hola, yo tengo las pensiones de mis nenas o menores de edad. ¿Puedo sacar por ellas? Yo soy apoderada.
Exactamente, volvemos a la misma pregunta. Todo lo que es pensiones no contributivas de menores, recordemos que las cobran los padres, así que estás habilitado para cobrar el beneficio, también para poder sacar el préstamo mensual. Bien, dame más, dale. 11-39-06-15-11. Si la cuenta no me falla, terminás devolviendo 864 mil. Porque claro, son 30% anual. Tasa nominal anual del 29%, 116 mil por 4. Por 4 te da eso. No es mala. ¿Siento? No es mala la tasa. Agradezco a Gastón que me ayudó con la cuenta. Ah, gracias. ¿Cuánto que devuelven? No, devolves el doble de lo que te prestan en 4 años. Con una economía. Entiendo que hicimos bien la cuenta. O sea, sí, está perfecto. Es lo que yo te 864.000 en 48 cuotas. El 30% anual. Anual, 3 por 4, 12, un 120%. Claro, entonces son 120%. Sí, está bien. Okay, okay, te da 420 lucas. Entonces, ahora, que el descuento... ¿Es mala la tasa? No, no es mala. No, más teniendo no en cuenta mala. Que este año tuviste 100% de inflación. Entonces, la verdad que se te termina ahora, el descuento va a ser de 15.000 pesos por mes, no de 7.500, como decía yo. ¿A 15.000? 15.000 por mes. Bueno, una jubilación mínima. Y está en 88. El bono te desaparece. Bueno. Es una hay que saber tomar la decisión. Y que, exacto, parece, ¿no? Y saber usarlo. No, yo sé. Y la única decisión para mí es, si quieres, es para tener un ahorro en dólares. No, hay mucha gente con necesidad, Diego. Hay gente que no llega a comer a fin de mes. También, hay gente que no tiene rota la heladera. Pero pero eso es tremendo. Sí. Pedir un préstamo para comer un jubilado. Sí. No es algo excepcional. Dale. Por lo que puedo ver, por la cantidad de personas que nos están escribiendo, no es excepcional. Que pongan para qué lo usarían. El hecho de sacar un crédito, sino que absolutamente todos los que nos están escribiendo lo necesitan. Sí. Por acá nos dicen, yo cobro pensión, ya tengo un turno, el 14 para un préstamo, pero este turno, ¿me sirve para sacar ese préstamo nuevo de 150 o tengo que sacar un turno nuevo? Bueno, buena pregunta. Yo lo dudaría. Por las dudas no lo daría de baja porque debe estar colapsada la página luego para volver a sacar otro. Así que quédate con ese. ANSES últimamente está trabajando muy bien. Muy, muy bien. Así que te atienden bien, vas a ir y seguramente te van a facilitar que con ese turno viejo de préstamo puedas sacar el turno nuevo. Bien, a ver, Rezano, no sé si vas a encontrar jubilado porque el día está realmente espantoso afuera. Yo el único jubilado que me encontré hasta ahora es Alarcón. ¿Qué haces, Jorgito? Un gusto verte. Bien. Estoy escuchando atentamente, tengo un comentario para hacer. Ahí me lo vas a hacer, esperá. Hola, Rezano. Hola, Rezano. Acá la pregunta que me plantean es, ¿qué harían con, si van a pedir el préstamo y en qué lo usarían, no? Pero no sé si vas a encontrar muchos jubilados. Muy buenas tardes, Diego. Placer de saludarte. A ver, claro, la consulta va a ser más a gente que todavía no está en edad jubilatoria, pero sí imaginar esa situación y qué harían con el préstamo. A ver, vamos a hablar con la gente. Buenas tardes, señora. Discúlpenme que la moleste. Breve le consulto. Si fuera jubilada, ¿pediría un préstamo? El gobierno justamente acaba de anunciar créditos para jubilados. No. Se te va. ¿Tienes jubilado en la familia? Sí, mi papá. ¿Y cómo vive? Al día a día. Al día a día. ¿Necesitaría el crédito? No te sabría decir. Y muchas gracias, señora. Bien, al día a día. Bien, Rezarito, para que ahí vuelvo con vos, Mati, ahí vuelvo con vos. Ahí está Matías Cercase. Dame más preguntas para la doctora, hay muchas dudas. Entonces estamos hablando de un préstamo de 400 que se convierte en 4 años en 800. Con la inflación galopante de este país. No, es buena la tasa. Buena. Dale, sí. Rochi, dale. Me escriben @RochiGrimaldi. Hola, chicos, mi mamá sacó en mayo 240.000. Yo mandé un mensaje que me respondieron, pero ingreso al ANSES de mi mamá y no le deja sacar los 160.000 de diferencia. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Atención. Ojo, esperen, denos un poquito de tiempo porque se anunció hoy, seguramente mañana o pasado va a estar habilitado en la página para sacar esa diferencia de préstamo. ¿Sí? Tengan un poquito de paciencia. Recién está anunciado, por eso no les permiten hacer ahora, la diferencia. ¿Podemos hacer el explicativo si entramos a la página del ANSES? Dale. Lo podemos hacer, armar desde producción. Abuel, Rezarito, voy con vos, voy y vengo. Dale, Mati, dale. Dale, viejo. Dale, Diego, seguimos con la gente en Constitución. A ver, señora, discúlpeme que la moleste. Qué día buenas feo. Tardes. Bueno, no quiero hablar la señora. Hola, Francolino, buenas ¿bien? Tardes, te hago una consulta. No quiero hablar el hombre. A ver. Ahí tenés una señora, a ver, seguimos. ¿Puedo hablar con vos? Tengo una consulta. ¿Tenés jubilado en la familia? ¿Abuelo, tío? No, yo no. No. Si fueras jubilado, ¿pedirías un préstamo? Ah, no, sí. ¿Tenés mi vieja. ¿Tu mamá? ¿Cómo vive siendo jubilada? ¿Vive al día a día? ¿Llega a fin de mes? Sí. Justo, pero bien. Justo, pero bien. Porque el gobierno acaba de anunciar créditos para el jubilado de hasta 400.000 pesos. ¿Te vendría bien a tu mamá en caso justamente de necesitarlo? Supongo que sí.
¿Supones que sí? No estoy muy al tanto de eso. Bien, muchas bien, gracias. Bien. Gracias, bueno, Lozano. Ahí vuelvo con Matías. Vamos y venimos, vamos y venimos. Pregunta de la gente al 1139-06-1511. Dale, Rochi. Sí, señor, nos escribe José y se pregunta lo siguiente. Hace 3 meses que saqué un crédito. ¿Puedo sacar otro ahora? Sí, exactamente. Lo que veníamos comentando, que puede ser que ya tengas un préstamo sacado, que te estén descontando ya las cuotas mensuales. Como este es un nuevo préstamo más amplio que el anterior, seguramente vas a poder sacar la diferencia de préstamos. Si estabas en 400.000 y sacaste uno de 120.000, vas a poder sacar la diferencia para este nuevo préstamo. Como también era antes, una vez que ibas pagando, te dejaban volver a sacar el préstamo, aunque no hayas terminado las cuotas del anterior. Francolino, ¿usted le aconsejaría, si tiene algún jubilado amigo, que saque este préstamo, sí o no? Sí, con la inflación que hay en el país, olvídate, se lo come y lo disuelve en 2 minutos. Y de hecho más, lo sacaría y compraría bonos. ¿Sabés la diferencia que se hace? Bueno, bueno. Bien, bien. Ahora, por eso digo, yo lo veo, yo obviamente que esto es pensándolo desde otro lugar, yo lo utilizaría la guita para sacar una diferencia a largo plazo. Porque, pero bueno, es verdad lo que decía Jorge. En el sistema financiero. Claro, pero acá la guita la utiliza para comer. Para una urgencia. Para una urgencia. Chicos, dame una preguntita que vuelvo con Rezano, que bueno, está, pero, tiene un frío Rezano. Pero ahí parece. Está en la cancha de Alboy, Rezano. Pero, hay hijos hábiles, capaz. Sí, claro. Como vos. A ver, no, mira. Hola, yo cobro una pensión no contributiva. ¿Desde cuándo ya puedo empezar a sacar turno? O sea, ¿ya está habilitada este monto de préstamo? Se pregunta. Bueno, va a estar habilitada. Seguramente mañana en la página o pasado van a anunciar en qué momento vas a poder sacar el turno. Si ves préstamos de turnos en la página, es que ya había turnos anteriores que eran de 240.000 pesos por mes. Si tenés una pensión no contributiva, el que te va a corresponder es de 150.000 pesos con la tasa del 29%. A ver, está Matías Rezano, Matías, en la neve. No, a ver, dame una más. Otra pregunta, mira, justo en relación a lo que vos decías recién. El crédito de 400.000, ¿lo puedo meter en un plazo fijo siendo jubilado? Sí, sí, el poder se puede. Exacto, sí, no va a tener que declarar dónde y qué va a hacer con la plata. Obviamente que si tenés la suerte de que te sobre, no te sirve para nada. La intención del gobierno no es esa, no, claramente. Aparte son 2 pesos con 50, o sea, vos los pasás a dólares, no es especular con esto. La intención es, por eso yo dije, ¿qué lo puso en un jubilado? En un viaje, ahora me duele pensar que es para pagar las cuentas del supermercado del mes pasado, porque si no, después ¿cómo pagas las otras? Es que ¿cuánto vale un pullover? Vas sacando préstamos tal día que te morís. Después le preguntás a un jubilado, ¿cuándo fue la última vez que se compró un pullover? Y te dice por lo menos 2-3 años. Pero qué antigua, pullover no existe. Más ahora se Pero el jubilado usa pullover. Yo soy una mujer antigua. Pero el jubilado usa pullover. Bien. Claro, yo tengo el lenguaje de los jubilados. Dame preguntas, Buenas tardes, dicen por aquí. Para Guache no hay nada de préstamo. Ay, casi. Por 24 horas de diferencia. ¿Por qué? Porque Massa, cuando habló en la radio, anunció un beneficio para jubilados, pensionados y planes sociales que finalmente solo fue para jubilados y pensionados, así que casi cerca un beneficio para ustedes. O sea, esto es para jubilados y pensionados. Pensiones no contributivas y bien, puedan. Bien, dale, dale, sigamos, Rochi, vamos. Dale, a ver, audio no, por favor. Cobro 90.000 pesos y me descuentan 20.000 de un crédito. ¿Puedo sacar un crédito nuevo? Sí. Sí, ojo que hasta 26.000 pesos si tenés la mínima. Recordemos que no puedes superar el 30% de lo que vos cobrás mensual. Vos no podés pagar crédito por 50 lucas y tu jubilación es de 80 porque no te deja. No te deja. Está prohibido por ahora, mí. Habría que ver en este caso, esta chica que nos acaba de escribir, esta mujer, si el préstamo, por ahí te dan la diferencia hasta, yo creo que el techo es 400.000. Exactamente, porque te van a dar hasta 400.000, pero lo que puede ella es como refinanciar el crédito anterior, en vez que le quede la cuota de 20.000, que es un montón, por ahí sacar el nuevo préstamo con la cuota de 15.000 y tener los 400.000 total, dándole 150.000, la diferencia de lo que había sacado. Bien, bien. Decime si lo tengo a Rezano en la calle también, ¿eh? Decime si... A ver, Rezanito querido, me voy a la calle, ahí está Rezano. Está en la cancha del Boy, hace frío, ¿no? Ah, no, está en Constitución. Dale, Rezanito. Sí, Diego, estamos cerca del Parque Patricio, donde últimamente yo he seguido. Estamos jodidos. La tormenta, tenés Parque razón. Patricio. A este ritmo. Juega los sábados. Vamos a hablar con la gente. Señora, le hago una consulta. Sí. Si fuera jubilada, ¿pediría préstamos? Porque acaban de otorgar un crédito de 400.000 pesos a los jubilados. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque sí, lo pensé. ¿Para qué lo usaría, Mati? ¿Para jubilado a la familia? Sí. ¿Cómo yo vive? Yo me estoy a punto de jubilar. Claro, te iba a decir, la señora. Los trámites. En caso de pedir el préstamo, ¿para qué lo usaría? Para reparar mi casa. Bueno, mira, ahí tenés un buen ejemplo. Ahí tenés un buen ejemplo roto, para reparar la casa. Claro. A lo mejor está muy bien. Una heladera que también necesitaría.
muy amable y que tenga ¿cuánto sale? Buscame bueno, precio. Ahí la señora Luchi, que está a punto sí, de jubilarse. Sí, entre 150 mil. Pará, porque fíjate. Y 400 mil pesos, mirá, dependiendo hoy, al modelo de la era que. ¿Cuánto entre 150 mil, la más barata y la más chiquita, a 300, 400 mil pesos, las más grandes, ya con doble puerta, te salen más de 500 mil. Yo la, sí, pagué la heladera 160 lucas, la última que compré. Sí, compraste una chiquita. El plazo tradicional te da un interés del 91% anual. Si vos pones esas 400 lucas de interés, te llevas 30 todos los meses. Bueno. Saca la cuenta. Pagas la, pero te da para pagar el. Te da para pagar lo que quiera pagar el jubilado. Es un negocio, buen negocio para el jubilado. No, no es, ¿eh? Es una buena oportunidad para el jubilado. Sí, es una buena oportunidad. A ver. Dale, Rochi. Voy a hacer preguntas de todo tipo porque más allá del préstamo hay muchas dudas por parte de los jubilados, los pensionados. Por acá dicen, hola, mi mamá cobraba pensión por invalidez. Hace un mes falleció mi papá. ¿Puede cobrar pensión por invalidez y pensión por viudez o se cobra solamente una? ¿Qué edad tienes? Ya, que nos digas. Si tienes más de 60 años, tenemos los dos beneficios. Recordá que si tenés una pensión por invalidez, no podés tener otro beneficio, por lo cual terminás cobrando la pensión de tu marido y te sacan tu beneficio. Es muy importante que a los 60 años tenés las dos cosas. Así que contanos qué edad tenés. Ahora vos podés cobrar las dos cosas. Si tenés pensión por viudez y jubilación, sí. Pensión no contributiva no es compatible con nada. O sea, la pensión no contributiva es para aquella gente que no aportó y es una soga para tratar de ayudarlo mensualmente. Claro, que son 60 lucas. Claro, exactamente. Ahí tenés dos tipos de pensiones no contributivas o tres. Una que es la PUAM, que son 56 mil pesos por mes. Sí. Otra que es la pensión no contributiva por invalidez, que es para la gente